Bueno, pues agradecer a cada uno de ustedes, autoridades de acá del territorio ancestral del Putumayo, en nombre de del Plan de Vida Chachahuala, que es Corinto y López Adentro, y en nombre de las 7 yajas y las 7 autoridades como estructura organizativa, pues estamos aquí realizando este trabajo. Nuestros abuelos les contaron, pero hoy practicamos nuestros usos y costumbres de acuerdo a nuestras tradiciones. Hoy es un trabajo muy cultural de nuestro pueblo que traemos desde las entrañas, desde nuestros abuelos. Antes de la colonización nosotros ya existíamos, ¿sí? Y hoy remarcamos en este espacio espiritual nuestros principios, nuestra cultura. Hoy nosotros estamos haciendo el ejercicio que nos han mandatado los mayores. Un trabajo que cumple uno de los mandatos y principios como pueblo NASA. Agradecerle a los profesores que hoy han traído estos alumnos. Y alumnos, no lo hagan por una calificación, hágalo porque lo sienten. Me siento orgullosa y contenta de saber que nos están visitando, porque nos sentíamos solos aquí en el Putumayo, y el Putumayo pues también creo que tiene las mismas problemáticas que tiene el Cauca a nivel de Colombia. Entonces creo que todos unidos vamos a derrotar todo lo que el gobierno, con las políticas que él nos trae cada día más, tratemos de vencerlas y ganar lo que somos derechos propios como pueblos indígenas. Sabemos que nosotros siempre somos y hemos sido pueblos milenarios que, digamos, en el proceso de colonizaciones donde a nosotros nos han dado como el pensar que el Cauca es una cosa, Putumayo es otra. No, compañeros, nosotros estamos en un territorio que es muy nuestro y me orgullece de que hoy estemos tratando y mirando la problemática, mirando que estos territorios siempre nos han pertenecido desde miles y miles de años. Lo otro también es mirar de que nosotros siempre a veces pensamos en la parte física y la parte espiritual se va quedando, pero hoy en día ya miramos que primeramente la ley de origen es la que debemos practicar primero y enseñar a nuestros hijos y a nuestro pueblo. Mi pensamiento, mi forma de expresar es decir que estoy de acuerdo con el ritual que estamos haciendo, que es una gran experiencia que todos los indígenas deberíamos recuperar, todos los pueblos, no solamente el pueblo NASA, también deberíamos volver a nuestras raíces. Y por lo tanto, me siento orgulloso y contento de que estemos danzando, mambiando, teniendo en cuenta de que nuestros espíritus primeramente son ellos, después vamos nosotros, pero de igual manera este es un camino, este es un tejido de hermandad, de pueblos. Uno de los principios que estamos hoy en la práctica, que es el chunden, que es compartir, ¿cierto? Los conocimientos, los saberes ancestrales, ese es uno de los principios que hoy se está haciendo, digamos, práctico y se está vivenciando. ¿En pro de qué? De darle cumplimiento a uno de los mandatos, que es defender el territorio. Porque ustedes saben que esto es lo que se llama la unidad de pueblo. Lo que nos duele a uno, nos duele a todos. Entonces estamos en una lucha de resistencia por la defensa de la vida y el territorio, y creo que vamos a estar cada día más unidos. Pues de igual manera me siento muy orgulloso seguir caminando, como yo, este origen, este sentir, porque este es un sentir de nosotros. Esto es lo que en verdad nosotros antes, nuestros ancestros, lo hacían. Mi opinión frente al ritual que estamos haciendo es muy importante, porque así como nosotros necesitamos alimentarnos, también nuestra madre necesita alimentarse. Entonces estamos dando alimentos y agradeciéndole por todo lo que ella nos brinda.
para mí representa que ellos también tienen derecho, igual que nosotros. Entonces nosotros a veces entramos, pensamos solamente en la parte física, pero la parte espiritual también hay que alimentarla, porque ellos también necesitan alimentarse. Entonces toda la ofrenda que se hizo hoy va hacia la parte de los Shaos, que son los que nos acompañan y nos protegen. Agradecerle a ustedes, autoridades, a los niños, a los estudiantes, ¿cierto?, que vienen también empoderándose de este proceso, digamos, organizativo que nos han dejado los mayores. Ese es un camino que nos han dejado, y felicitarlo a ustedes, los niños. De verdad, yo les agradezco que ustedes, como resguardo aquí hoy, pues nos acompañen y siempre nos acompañen, que tengan esa voluntad, que no perdamos esa familiaridad que nosotros pues hemos concebido con ustedes. Sí, entonces ese es un legado que tenemos todos los procesos organizativos, y más nosotros como pueblos indígenas, que tenemos esa gran tarea de hacer ese trabajo. Así que pues a todos y todas, autoridades, para todos nosotros es agradecernos, y pues por aquí seguiremos estando haciendo ese proceso de la defensa del territorio. Muchas gracias.